legislatura, yo ya era diputado, como algunos de los colegas que nos acompañan, a mí se me ocurrió preguntar a la ministra, entonces del anterior equipo de gobierno socialista, cuándo entendía que empezaba la vida. Y me contestaron por escrito del gobierno anterior que, digamos, que uno nacido era claro que era un ser vivo, pero no se podía saber si era un ser humano. Por escrito. Yo, para que algunos de los que igual no han conocido lo que hemos padecido, lo que hemos vivido en esta legislatura pasada, y digamos la ideología a la que responde la normativa que hoy rige en España. A esta misma afirmación se le acompañó días después una afirmación, cito textual, comillas: abortar es algo tan sencillo como ponerse tetas. Y probablemente parte de lo que las reflexiones o la preocupación de nosotros que estamos aquí es precisamente esa desvalorización de la vida. Porque yo creo que somos muchos, muchos los que estamos aquí, muchos los que nos seguirán desde fuera, que pensamos que efectivamente hay una vida. Una vida que ha nacido es un ser humano como cualquiera de nosotros, tan importante, tan singular, tan irrepetible y tan único como cualquiera de nosotros. Yo creo que es parte de lo que nos obliga a estar hoy aquí. Porque yo muchas veces cierro los ojos y me imagino ser uno de ellos. Y me imagino la sensación de indefensión. ¿Quién me defenderá a mí que no tengo voz? ¿Cómo puedo hacer llegar a quien fuera, a mi madre, que yo quiero vivir? ¿Y cómo soy capaz de decirle que abortar tiene que ser, es desde luego para mí, la peor de las soluciones? Yo creo que ese es digamos, el origen del interés y de la preocupación por el drama del aborto en nuestro país. Y nosotros, yo participo en estas pruebas para afirmar el valor de la vida y su dignidad. Aunque sea en ese estadio de evolución inicial, embrionario, primero, cuando somos así de pequeñitos. Y a mí me gustaría pensar que también, cuando somos y tenemos ese tamaño, pues tenemos derecho a una defensa. Derecho a tener un abogado, alguien que nos defienda nuestros derechos, sobre todo nuestro derecho a la vida. Yo no creo que sea una posición que vaya en contra de nadie, desde luego, no en contra de las mujeres, pero sí que creemos que la ley actual es injusta, porque es muy desequilibrada, ese conflicto que se produce entre la libertad de la madre y la vida de los nacidos. Y es más, yo creo que tenemos la obligación, como legisladores, que decimos que vivimos en una sociedad de bienestar y que tenemos un estado de bienestar, tenemos la obligación de buscar la mejor solución. Porque es verdad que en otros muchos campos la damos. Y si nos llamamos estado de bienestar es porque efectivamente generamos bienestar con los discapacitados, con los desempleados, con los pensionistas, etc. Siempre buscamos la mejor solución. No debe ser caso, pues sí, pero en este caso, desde luego, no la encontramos. Miren, yo creo que defender al más desprotegido, al más indefenso, al más desfavorecido, prefiero a una terminología más progresista, es lo más socialista que hay. O debiera ser, porque quienes siempre abanderan la defensa de los más desprotegidos debieran también entender y aceptar y compartir nuestra opinión, porque en este caso es obvio que el no nacido es el que resulta, obviamente, es desprotegido y resulta más perjudicado. Yo creo, pues, lo que tienen derecho a que haya personas que piensen en positivo como defender. Yo quiero, termino, pedir al gobierno, en ese sentido, también pedirnos a nosotros mismos que busquemos soluciones
diferente. Abortos significan vidas. De esas 110.000 vidas, pues no menos de 50.000 son niñas, por decir. Serían niñas, serían mujeres. Mujeres interesadas.